Por mi poronga te lo juro. What happened? What happened? What happened? Bueno, estamos en directo. En Omelette. Bueno, ahora arranco, ahora arranco una partidita. Ahora arrancamos. Esperen, a ver si los pibes se conectan. Y si eso sucediera, seríamos más felices. Vale, estamos. A ver.
Vale. A ver. Papu, en trineo, en trineo, o en ascenso. ¿Qué pasó? Se me quedó tildado, ¿eh? Ahora vamos a tirar un dancing. Tío, our team is surrounded by unknown enemies. Need backup. Leave it. You'd hardly know to look at it now, but our best intel says it was a secret research institute. The previous investigation team was lost. Do not be caught. Be careful. Intel you can find. Some of the electronic components of this device are damaged. Keep your eyes peeled for new ones while exploring. This elevator is broken, but no matter. They function on very basic principles. Find some components and we can restore it easily.
like an underground lab. I hope we find something like this. I wonder what other little gems lie in here. Deployed this device to provide you with all the deadly little knickknacks your thick, twisted heart could desire. You need more points to get through that door. How embarrassing for you. Now, make yourself useful, but go. This basement should be full of files. Won't you know what files contain? Information! Onward, my loyal little lackey. Bring back as much as possible. Tío, qué bueno, esta es la primera vez que estoy acá. Y estamos en directo. ¿Qué pasa? Such an obviously abandoned research facility. We're ready for the 86 space transmission test. Airdrop incoming. 3 minutes. Clear the drop zone. Space transmission test? It seems we must wait our results. So run along and clear out the zombies gathering outside the door.
Oh, great. Sending you an airdrop now. You are welcome. Anything. Watch your steps. There are traps around here.
They're old, but that won't stop them from relieving you of a few limbs. And then where would you be, On the ground, bleeding out, that's where. What is going on where you are? I can't locate you on the map. Vale. La minutita, lo tenemos. Estamos ready. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó? Perhaps try something with ambition more oomph to get through that shell. Pum 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 pum. Le dimos bombita, bombita, bombita. Le dimos bombita, bombita, bombita.
Bomba bombiña, bomba bombiña, bomba, bomba. Bombi, bombi. Vale, voy a comer un poquito de arroz mientras esperamos toda esta movida. Amigos, ramiutitos, esto así. Un poquito de arroz con queso y huevo. Con queso y huevo. Con queso y huevo. Lo comeremos en rico y en chile. Lo haremos en un plato. Ponerle sal y ahora un poco de cheese. Y eso será nuestra merienda de la tarde. Porque la merienda suele ser a la tarde. Y no de otra manera. Claro está. Así que estamos con la movida. Con la salsiña, pusimos un poquito de sal porque le faltaba. Está Maxi jugando. Y lo que tenemos que hacer es sobrevivir al pesadilla, ¿eh? Que son 12 noches. Como tenemos el clan, lo tenemos muy bien. Vale, vamos a comer. Esta suerte de arroz con queso, chiques, hijos de putes. Vale. ¿Qué nos traemos? A ver. Sobrevive a más de 20 oleadas en modo infinito.
A ver. Level 9, vamos a ver esto. Mirá. Me gusta, tengo ya varias Nuclear Fallout, ¿eh? La cajita. ¿De hecho qué es? ¿Nuclear Fallout? No, es lava. De hecho, creo que la tengo, ese hecho. Wow. Me gustaría tener paracaídas y el traje aéreo, la verdad, ¿eh? No es mentira. El traje aéreo, joder, qué boludo soy. El traje aéreo está en esta caja, ¿no? A ver. Acá no, acá me interesa esto solo. Y esto. Esto me la pela. Esa caja. Esta caja. El paracaídas. Tengo la mochila que me vino con un... ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Un lote. Un lote de Ruin. Y venía la mochila Nuclear Fallout con un arma. Ahora no me acuerdo cuál es. La ISR-1, creo. ¿Qué más? Acá no. Acá no. ¿Dónde estaría el traje de aéreo? Mirá. La DRH Nuclear Fallout. Sigue siendo la misma. 24. La misma. Che, joder, vi el traje aéreo en una, boludo. Nuclear Fallout, eh. De verdad, y lo digo. Acá. El traje aéreo. Nuclear Fallout. Ahí va. En la caja abominación. Armamento. Mira. Vamos a elegir a esa Ruin. Vamos a elegir a esa Ruin. Si es que lo encuentro. Acá. Este, Goblin King. Este me salió en una ruleta. Y este en un lote. Me vino con la mochila Nuclear Fallout. El mismo lote. Vamos a ponérsela. Y creo... A ver. Si no recuerdo mal, la ISR-1 Armero. Mira, Nuclear Fallout. Ahí la tenemos. Me gustaría tener más, ¿eh? Y tengo alguna otra. Tengo el revólver, pistola, creo que alguna. A ver, Armero. Nuclear Fallout. Mira, justo. Tenemos varias cosas Nuclear Fallout. No estaría mal tener más. Vale, nos vamos a reservar las cajas para el final. Y las vamos a tirar todas juntas. Pirata.
¿Me escuchás, piratilla? Ahora, 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 ahora. Sacame de este juego de zombie asqueroso. Bueno, vamos a otra cosa. Nada, da igual, yo recién arranco, jugué una partida. Se me hacen muy largas, boludo. Lo que pasa es que... cuando la entendés... está buenísima, y vos que sos meticuloso... necesito un player así. Sí, bueno, pero... escuchá. Primero, escucho. En el armamento, si vas a armamento, podés como en el Battle Royale poner sí. 5 armas en 5 espacios. ¿Vale? Sí. La mejor para los ¿estás zombies. ¿Estás comiendo? Sí, estaba comiendo. La mejor para los zombies es un subfusil. Que más energía saca y que. Bueno, la mejor arma para jugar acá es la PP-19 Bison. ¿Cómo para encontrarla? Sí, yo tengo un par montadas ahí, pero no sé, bueno. Claro, ¿y esas son las que te ponen en la pared? No. ¿Entonces? Tenés una caja... hay una máquina de suministros. Sí, la vi. Vale, ahí la compras. Ahí te aparecen tus armas. Ahí te aparecen tus armas. Tal cual, tus armas. Vale. Tuneatela. Sí, nada, bueno, ahora mismo no estoy para eso. Después me pondré mañana a la mañana cuando me levanto, que tengo un ratillo tranqui. Ahí me pongo. Ahora voy con lo que voy, ya fue, boludo. ¿En qué nivel está ya? 9. Ah, bueno, yo estoy en el 8. Tenés la torreta todo ya, ¿no? Pará que me armo un punto rápido, 2 minutos. Sí, me la acabo de poner. La saqué en la otra partida y no la había puesto. Después ni bien empezamos. Estas cosas que vos sos meticuloso, cuando las sepas los vamos a hacer mierda. Hay unas sodas que toma, ¿lo viste? Una. Hay unas máquinas de soda. Sí. Vale. Eso lo suyo es ir tomándolo. Pero lo más importante. ¿Viste que vas armando una máquina que está como afuera? Sí, hay piezas, hay cosas, hay medio loco. Hay un par de trampas para zombies que las sí, activás. Tal cual. Pero escuchá, y después hay una que me metí yo por primera vez ahora. Un evento que te hace ir abajo a un sótano. ¿Te metiste? Sí, vos? No, yo estuve. Yo no. Estuve también ahí buscando cositas. Bueno, estuve en esta. Yo armé una trampa que es un tronco que gira así en una puerta. Sí, que gira cual. Así. ¡Pum! Y vamos a machacar. Eso sí lo saqué, el ascensor. Bueno, pero escuchá, cuando vos armamos esa máquina, una vez que la armamos, vos ahí mejorás el arma. Lo suyo es que tengas la Bison y te cobra primero 2.000, después 4.000, después 6.000, no, después 8.000, después 10.000, creo. Y cuando la tenés, no solo que sacás un montón de puntos, sino que los matás más rápido a los zombies. Te digo para que sepas más o menos los objetivos, ¿entendés? Vale. Voy a poner no llenar pelotón, así somos nosotros dos y vamos haciéndolas tranqui. Estamos transmitiendo con el Dalpra. Y su pirata. Target in sight.
Acabo de abrir una puerta que te lleva abajo donde está la máquina. You need more points to get through that door. How embarrassing. Now, make yourself useful and go earn some more. Cuando puedas bajar, baja. Sí, estoy matando acá arriba, que hay un par de ellos. Vení, vamos a abrir una puerta a cada uno, así tenemos moneda a los dos, ¿no? Some of the electronic components are damaged. Keep your eyes peeled for new ones while exploring. Vení, abrí esta puerta. Bien. This component seems good. Use it on the device in the central house. Vení que tengo una pieza para reparar la máquina. Ahora vení y vamos a abrir otra puerta. Sí, no, voy a buscar cositas porque las demás están en... Pero, ¿qué cositas? Eso para reparar las máquinas, ¿lo tenés todo? No, es que si no abrimos puertas... Por eso, iba a abrir un... Iba a abrir una ahí atrás que tenía, ¿dónde está? Joder, se me perdés súper rápido. Vení que sobra la que sigue, vení. Vamos para adelante. This component seems good. Use it on the device in the central house. Who knows? Se llenó el garito, boludo. No puedo salir. Salí corriendo, me mataron. Vení a rescatarme, puto. Mirá cómo me sigue la onda, ahí voy. Ah, mira, acá le pongo la torreta. Rescatamos al señor Alperán. Vení, vamos que la siguiente ronda empieza en 9 segundos. Vamos a poner la otra pieza a la máquina. Acá yo ya tengo 3.500 monedas, ¿ves? Y me puedo comprar mi arma, ¿qué es lo que voy a hacer? Uy, los perros son complicados.
se va. Hasta esperante. Una misión, vení, seguime. Joder, te fuiste para otro lado. Vení, vení, hay que abrir esta puerta. Muertito, complicado, me di vuelta y me agarró un del demonio. No me deja moverme. Para que lo continúe. Oh, pretty. I think I could. Estás ahí, ¿no? This investigation clearly needs to be approached with great care. This elevator is broken, but no matter. They function on very basic principles. Find some components and we can restore it easily. Cover me, reload him. Es desesperante. Vení que no agarramos encima la otra pieza, boludo, me quiero matar. Sí, habría que empezar a entender un poco. Estos hijos de puta. Ay, Dios querido. Escapate como pueda. Madre de la mona, no puedo ni disparar, che. Tengo una jauría detrás. No encuentro por dónde escapar, boludo. Estoy dando vuelta. Estoy dando vuelta como si. Sí. Pero yo tengo una. Me estoy quedando sin bala y todo. Dame algo, cambiate este arma por esta, venga. Ya está reparada, ya podés mejorar el arma. ¡No! ¡Qué boludo!